Si la decisión de ayer tuvo como propósito salvar al PRI de una multa de 75 millones de pesos y de evitarle una sanción pública en términos de su comportamiento en campaña al presidente Peña Nieto, lo primero que les puedo asegurar es que esa resolución va a tener los efectos totalmente contrarios. Si queriéndole hacer un favor al PRI y a Peña Nieto, el IFE ha metido precisamente al PRI y a Peña Nieto en una de las situaciones más complejas al inicio de un gobierno. No solo porque tendrán que garantizar la equidad, la transparencia, la imparcialidad en el desahogo de las investigaciones y sobre todo de quienes estén al frente de estas investigaciones. Nosotros, el partido va a analizar en su próxima reunión de comisión política los elementos que constituyen toda la defensa frente a este tema y las acciones que vamos a realizar, independientemente también de las acciones jurídicas que ya se han anunciado ante el Tribunal Federal Electoral. Porque efectivamente, pues no creo que nos garanticen mucha imparcialidad el procurador Vaz, es el coordinador de la unidad de inteligencia financiera, de donde se tienen que desplegar pues prácticamente todas las instrucciones para el seguimiento puntual del flujo de dinero, de los registros fiscales, porque pues varias de estas empresas tienen problemas fiscales, por supuesto que los tienen. Hay incluso empresas de las que le prestaron al PRI 66.3 millones de pesos, que en todo su historial como empresa no juntan ese capital, incluso declaran hasta en ceros, y hay meses estratégicos como el mes de julio en donde no presentan declaración fiscal. Es toda una simulación brutal a la que nos con la que quieren convalidar esta resolución. Entonces el partido va a tomar sus decisiones, habrá de analizar precisamente cuáles serán las exigencias con relación al desahogo de estas investigaciones.